Doña Lorena, coménteme, se entera por las noticias que su hijo de 2 años, Wilder, ha sido encontrado abandonado en la carretera de Veracruz, México. ¿Es esto cierto? Sí. Cuénteme cómo fue ese día y ese momento en cuando usted se enteró. Pues yo, el día que me llamaron fue cuando yo me sentí destrozada, como no sabía nada de ellos hasta que me llamaron del cónsul. Tenían el niño. ¿Cuándo salió su esposo con su hijo de 2 años de aquí? El viernes 25 de junio. ¿Por qué decidieron salir? Por la pobreza, que no se hay aquí para irse manteniendo. ¿De qué se mantenían? Así, cuando él salía a trabajar, que ganaba sus 100 pesitos al día. ¿Y de qué trabajaba? Así, en limpiar finca o limpiar terreno. ¿De quién fue la idea que su esposo y su hijo saliera a inmigrar y buscar el sueño americano? La decisión no todos la tomamos, que él se fuera con el niño. ¿Se fue con dinero y se fue en bus desde aquí? Sí, de allí de... Se fue en carro. ¿En el carro de quién se fue? Así, de jalón, se fue. ¿Cómo sabía él que se podía ir de jalón hasta la frontera de los Estados Unidos? Porque mirábamos nosotros que toda la gente estaba pasando con menores. ¿Era la primera vez que su esposo se iba? Sí, la primera vez. ¿Cómo fue ese día y ese momento en que usted se tuvo que despedir no solo de su esposo, sino también de su hijo de 2 años? Fue duro, porque uno, por salir adelante, le toca pasar esos momentos. ¿Qué le dijo a su hijo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que usted pudo compartir con su hijo ese momento de la despedida? Que lo iba a extrañar mucho. ¿Y él qué le dijo? Como no platicaba. Coménteme, doña Lorena, ¿quién se comunica con usted? ¿Las autoridades del consulado o algún vecino le vino a contar que había visto a su hijo en la televisión? No, las autoridades del consulado me llamaron que tenían al niño. ¿Cuándo la llamaron? El martes. ¿Y qué le dijeron? Que habían encontrado al niño a la par de un tráiler. ¿Solo? Sí, solo. Se habla de que estaba con un cuerpo, con un cadáver. Sí. ¿Lo dejaron abandonado a los dos porque creían que ambos estaban muertos? Ellos solo me dijeron que había encontrado al niño solito a la parte de un tráiler, ¿no? Después fue que yo vi la noticia. ¿Qué sintió usted en ese momento cuando escuchó que las autoridades le dijeron que estaba su hijo ahí abandonado? Me sentí destrozada, no sabía qué hacer en ese momento. Doña Lorena, ¿cómo han sido estos días? Coménteme. ¿Cómo se ha sentido? Me he sentido afligida porque quisiera tener a mi niño de vuelta conmigo. Si usted tuviera ahorita la oportunidad de hablar con su hijo, ¿qué le diría? Que lo extraño mucho. ¿Ya logró hablar con él por teléfono? No. ¿Qué le pediría a la población y a las autoridades? Que me lo regresen ligero, porque yo me siento bien desesperada por no tenerlo conmigo. ¿En el trayecto su esposo se comunicaba constantemente con usted? Sí, se iba comunicando hasta el domingo, que dejó de llamarme. ¿Qué domingo? El 27, parece, de junio. ¿Qué le dijo él? ¿En dónde estaban? La última vez que me llamó me dijo que estaban en Guatemala, en Amatezizabal.
Ya de ahí ya no se comunicó conmigo. Él es, no sabe si él contrató a algún pollero mexicano, si él contrató algún servicio de bus en la... Sí, él dijo que iba con un muchacho que jalaba gente para allá, pero no nos dijo bien exactamente. ¿De dónde era ese muchacho? ¿Guatemalteco, mexicano o era hondureño? Hondureño. ¿De aquí? De aquí cerca, no, que del pueblo, creo yo, Santa Rita, no sé de dónde era. ¿Cómo lo contactó él? ¿Cómo lo contacta su esposo a él? Así por teléfono. ¿Cuánto le pagaron, doña Lorena? No le pagamos ni un peso que le iba a pagar él ya estando allá. ¿Se lo llevaron, se llevaron a su esposo y a su hijo sin pagar un solo centavo? Sí. La promesa que era pagarles al pasar. Sí, al llegar allá iba a pagar él. ¿Se ha comunicado usted precisamente con ese joven o con esa persona que los llevaba hasta los Estados Unidos? El martes, después de que el domi del domingo que él no se comunicaba, el martes le llamé yo a él y me dijo que habían caído, pero no me explicó. O sea, yo no sabía nada de ese accidente que había pasado. Hasta que me llamaron del cónsul y me dijeron lo que estaba pasando, entonces los pusimos a investigar nosotros. ¿Qué le dijo él que habían caído? ¿Por qué? ¿Porque él los había abandonado en algún camión? Que los había agarrado a migración para deportarlos de vuelta. Pero es que yo estaba consciente que él ya iba a venir de vuelta, pero y que me llamaron del cónsul que tenía en el niño. ¿Se ha logrado comunicar usted con su esposo? Sí, ayer me llamó que estaba desesperado por el niño también, pero no me dijo cómo fue que le pasó eso. ¿No le contó él por qué es que lo separan de su hijo, cómo sucede eso y en dónde? No me dijo nada, solo me dijo que investigara a ver en qué parte tenían el niño y no me dijo nada. ¿Dónde está su esposo ahora? En Tuxtla, no sé cómo, me dijo que estaba encerrado. ¿Está preso? Sí. ¿Quién lo tiene preso? No me dijo, solo él me dijo que le decían que estaba en migración, pero no, como no da ninguna explicación de nada, solo llamó para decir que él estaba bien. ¿Las autoridades migratorias mexicanas le han indicado el cuándo lo van a deportar hasta acá y a su hijo también? No les han dicho nada. ¿La solicitud por parte de su esposo es de asilo político en los Estados Unidos o ellos desean regresar a territorio hondureño? Pues el sueño de ellos era pasar para allá, pero no se pudo. ¿Se arrepintió usted en algún momento, luego de que se enteró que su hijo fue separado de su esposo, de que ellos hayan salido de acá? Sí, porque uno por buscar lo mejor para sus hijos le pasan esas cosas. ¿Ya no lo volverían a intentar? Pues que los ayudaran. Sí, porque aquí no se haya dinero, pero ¿Qué comen aquí, doña Lorena? tortilla con frijolitos. ¿Todos los días? Cuando se consigue. Cuando no se consigue, ¿qué comen? ¿No comen en ese tiempo? ¿No? No. ¿Las autoridades los apoyan a ustedes con algunos víveres? No. ¿No? Coménteme, ¿tiene usted otros hijos? ¿Dónde están ellos? Solamente una niña tengo, pero no está ahorita con mi mami, anda por Santa Rita. ¿La comunidad, ahora que se enteró del tema de su hijo y su esposo, la han venido a ayudar? Sí, la familia del muchacho ha estado aquí conmigo en estos momentos difíciles. ¿Qué piensa hacer usted ahora para ayudarlos para que estén de regreso? Pedirles a las autoridades que me ayuden para que mi niño regrese pronto conmigo. Según las estadísticas, los procesos de repatriación muchas veces no son rápidos, tardan hasta años. ¿Qué piensa usted al respecto? No sé qué decir porque estoy desesperada por tenerlo conmigo de vuelta. Coménteme cómo era Wilder, qué hacía, a qué hora se levantaba y cuál era su pasatiempo en el día. Se mantenía jugando aquí con
en su carretilla que tenía. ¿A qué hora se levantaba? A las 6. ¿Se iba con su papá a trabajar la tierra? No, se quedaba conmigo. Coménteme, ¿era un niño alegre? ¿Era un niño pegado más a usted o pegado más a su papá? A los dos. ¿Él ya hablaba? ¿O ya habla? No, como no podía platicar todavía, no. ¿Él come cualquier cosa? ¿No toma? ¿Usted todavía no le da la lactancia? ¿Ya va al baño solo? No. Sí, aquí no, no le ponía ni pan, pero no le gustaba, pero saber ahorita ya cómo. ¿Las autoridades del consulado le dijeron qué va a pasar con su hijo? ¿Quién lo está cuidando? Solo me dijeron que estaban haciendo los trámites para mandármelo, pero no me han dicho cuándo. ¿Tiene que pagar usted algo? No me han dicho todavía. Doña Lorena, sabemos que esta situación se repite casi que todos los días en la ruta migratoria. ¿Qué le diría usted a la población que tiene interés o alguna intención de buscar el sueño americano? ¿Que lo hagan? No sé qué decir. ¿Considerarían ustedes nuevamente la migración para encontrar un mejor futuro? Pues sí, como uno mira que toda la gente más bien está pasando con menores, no es para toda la suerte que pasan para allá. ¿Se imaginaron ustedes en algún momento que esta tragedia pudiera pasar? No, como no. Más bien, de aquí se han ido bastantes y no ligero llegan, no. No habían pasado estos casos por aquí cerca. Las autoridades mexicanas indican que su hijo estaba deshidratado porque había caminado mucho, porque iba en un camión con mucha gente. ¿Qué sintió en ese momento cuando le dijeron que su hijo tuvo que ser trasladado a un hospital? Me sentí destrozada, que yo no hallaba ni qué hacer, no lo creía, pues, porque yo así que ellos estaban en migración, que más bien ya los esperaba de vuelta, pero no fue así. Doña Lorena, ¿cambió su vida después de que ellos salieron de su vivienda? Sí. ¿Cómo es ahora? No me pega hambre ni nada, solo pensando en mi niño. ¿Qué le diría a su hijo hoy, doña Lorena? Que lo extraño mucho. ¿Quiere a su hijo de regreso? Sí. Pídaselo a las autoridades. Que me lo regresen ligero porque siento que mi vida se está acabando sin él. ¿Qué más le pediría a las autoridades mexicanas? ¿Ya no pide que los pasen a los Estados Unidos? Los que me ayudaron. Aquellos pasaron, pero junto con el papá, el niño, él solo, no. ¿Tienen ustedes algún familiar en los Estados Unidos? No. ¿Su hijo estaría solo? Una amiga lo iba a recibir a él, pero... ¿En dónde está esa amiga? En Virginia. ¿Se comunicó usted con él? Sí. ¿Y qué dijo? Nunca esperaba que les iba a pasar eso.